Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual. ¿Qué tal? Bienvenidos a Lunes Inspiradores en esta nueva temporada muy reciente, ya estrenada, esta séptima temporada, y es algo que os voy a, bueno, más o menos recordar en estos próximos 50 capítulos. Estoy muy emocionado. Séptima temporada de Lunes Inspiradores en este segundo capítulo, donde hoy traemos un invitado del que vamos a aprender una auténtica barbaridad. Llegamos con fuerzas renovadas después de estas vacaciones, entiendo y deseo que merecidas, para mí al menos, y también para todos los que nos escucháis, esta comunidad fantástica y maravillosa de inspiradores e inspiradores que evidentemente algún día os conoceremos, tendremos ocasión de conoceros en persona en un programa que quién sabe, a lo mejor hacemos con público, no lo sé, yo voy ahí lanzando. Yo quiero que os ilusionéis de la misma forma que me ilusiono a cada vez que arranco este capítulo y cada podcast. David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, oye, pues aquí ya dentro de la segunda temporada nos vamos adentrando poco a poco, pero contentos como siempre. Y con muchas ganas de escuchar a nuestro invitado, que seguro vamos a aprender mucho de liderazgo. Desde luego, exactamente. El líder 5.0, cómo liderar con éxito las organizaciones en la nueva sociedad digital. Hoy con nosotros su autor, Antonio Peñalver. ¿Cómo estás, Antonio? Bienvenido. Bien hallado, muchas gracias por vuestra invitación. Enhorabuena por vuestra segunda temporada. Y estoy bien, encantado de estar aquí con vosotros. No, desde luego. Y que a esta segunda temporada hay que sumarle 5, ¿eh? La cosa está en séptima temporada, ¿eh? Esto tiene que quedar muy claro, que no hay que confundir al personal. Que la segunda temporada también fue buena, ¿eh? O sea, que queda felicitada también. Yo me quedo con todo, ¿eh? No, ni mucho menos. Solo faltaría que empiece un nuevo curso y evidentemente todos concentrados en todo lo que está por venir con muchísimas ganas. En nada nos tocará evidentemente cambiar de año y oye, pues hay que empezar y arrancar este nuevo curso en este mes de septiembre con energías renovadas. Como decíamos, nuestro invitado de hoy es experto en recursos humanos y liderazgo, es socio director de People First Consulting y senior advisor de Catenon. Así que hoy tendremos ocasión de repasar este libro que, como os decíamos, os recomendamos desde ya. Pero antes, el reto líder, que de nuevo en este nuevo curso empieza en este segundo ya. Reto líder, David, ¿qué nos propones? Pues mira, el reto de esta semana puede parecer difícil y vamos a ver si lo conseguimos todos. Fíjate que vivimos en una sociedad donde todo va a una velocidad increíble, donde de repente recibimos un mensaje del móvil, una llamada, ¿no? Estamos constantemente conectados. Y el reto consiste, durante esta semana, 30 minutos no más, sentarte en una terraza, en el banco de un parque, en un aeropuerto, donde quieras, desconectar el móvil y estar 30 minutos observando qué ocurre a tu alrededor. ¡Ostras, nada más! Bueno. Qué bueno. Fíjate, David. Un reto sencillo, pero un reto de observación y sobre todo de desconexión, enganchados a las noticias y a lo que pasa al mundo. No, qué bueno. Bueno, a ver, sencillo. Yo soy de aquellos que cuando desactivó la vibración del teléfono, aún pensaba que le vibraba el teléfono cuando le llegaba algún aviso. Así que imagínate, ¿no? Tendremos el fenómeno del teléfono fantasma. Pero sí que es verdad que, oye, que creo que teniendo en cuenta la época que vivimos, una época incluso, pues evidentemente, donde se hace uso del teléfono móvil como una herramienta esencial en muchos aspectos, también a veces sirve un poco para excedernos en muchos otros, pero bueno, en ese aspecto, pues oye, cada uno mide lo suyo. Pero bueno, aunque sea 30 minutos, yo creo que nos puede venir bien, sobre todo para acordarnos del mundo que nos rodea, incluso recuperar pensamientos y reflexiones que tiene uno consigo mismo para, y creo que mejor que nunca en este nuevo curso que empezamos. Excelente reto líder el que nos propone David Tomás. Recordar de darnos vuestro feedback en las redes sociales de David Tomás, donde cada lunes nos propone un reto líder. Antonio, ¿tú te verías capaz de cerrar el móvil 30 minutos? Pues la verdad es que me costaría muchísimo. Ese es uno de mis grandes defectos. Estoy hiperconectado, es una enfermedad que tengo y además, ahora que no me escucha nadie, es una incongruencia porque cuando entreno y hablo de las técnicas de gestión del tiempo, una de mis recomendaciones, y además es una de las mejores prácticas, es la de no hacer caso periódicamente al teléfono móvil. Bueno, pues yo soy un ejemplo de lo que no se debe de hacer. Por eso la propuesta de David me parece fantástica, tomarse media hora
sin estar subyugado por el móvil y dedicarte a observar, a pensar en el aquí, en el ahora, en las personas, en el entorno que estamos. Esa información además que vas a recibir sin filtros va a ser fantástica. Ha sido una buena idea, David. Desde luego, oye, pues no hay mejor maestro, Antonio, que el que reconoce sus errores. Así que, oye, fantástico. Seguro que más creíble, más, sin duda, creíble eres en tus enseñanzas y en tus charlas, sin duda. Pero bueno, oye, ahí queda el reto líder. Pero antes, nos gustaría saber y descubrir qué es para ti un lunes. ¿Qué supone para ti el primer día de la semana? Bueno, es una pregunta que es la primera vez que me la hago. Para mí, el lunes no es un día difícil. No me da pereza. Para mí, el lunes es un día para retomar con ganas todo aquello que tengo que seguir haciendo y poner en práctica todo lo que he ido pensando y trabajando a lo largo del fin de semana. Desde luego, pues claro que sí. Ponerse al día de todo ello, organizarse para la semana que empieza. Vamos ahora sí a repasar la trayectoria de nuestro invitado junto, cómo no, con este libro, El Líder 5.0. Ya nos pasamos del 4.0, nos vamos al 5.0, claro que sí. Y en nada descubrimos cuál es ese tipo de líder que nos propone nuestro invitado de hoy. Pero antes, David, repasemos la trayectoria de nuestro invitado. Claro que sí. Vamos a hablar, Antonio, de tu trayectoria personal y profesional. Nos gusta siempre empezar por el tipo de educación que recibiste y por los valores familiares, ¿no? ¿Cuáles fueron aquellos mensajes que tu familia te repetía de pequeñito? Con respecto a mi educación, pues la verdad es que fue una educación bastante formal. Mi padre era funcionario, mi madre ama de casa, funcionario público de alto nivel y bueno, estuve estudiando toda la vida en un colegio, se llama el Colegio Sagrados Corazones, con lo cual pues me transmitió algunos valores, rigor. Recuerdo esa etapa que fue muy entretenida y muy divertida y de mucho aprendizaje, sin duda alguna. Formó mi carácter y mi personalidad. Valores, los valores que yo he recibido, pues probablemente sean en el escenario actual bastante tradicionales. Aunque sí es verdad que yo creo que los he ido complementando con otros a medida que ha ido avanzando la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo en la persona, creo en tratarla adecuadamente, creo en sus posibilidades, creo en todo su potencial y creo en la necesidad de respetarlo y de entenderlo desde su punto de vista sin juzgar, ¿no? Yo creo que ese es un valor que me viene de joven porque a mí me han tratado así también, ¿no? Dándome oportunidades, no juzgándome, etcétera, etcétera. Otro valor que yo creo que a mí me ha marcado mucho es el de tener una sana ambición, ¿de acuerdo? En este sentido, tengo una gran motivación de logro, una gran motivación de seguir creciendo, de seguir aprendiendo, también de seguir teniendo más responsabilidades con su correspondiente reconocimiento, etcétera, etcétera. Y este es un valor que alguien lo puede ver como negativo, pero a mí me parece fundamental, y más ahora que vamos a hablar de liderazgo, porque un líder tiene que tener una motivación de influencia y una motivación de logro muy alta,
muy alta, y no puedes dejar en ello. Por lo tanto, yo, sin haber llegado a esa posición de líder, sí que me ha movido ese tipo de motivaciones. Otro tipo de valores, pues yo creo que estos son los que más me afectan. Sí podría decir, esto es algo más íntimo, pues para mí el amor y la importancia de la familia, y también creo que es muy importante. Ahora he cambiado o he introducido nuevos valores, ¿no? La agilidad, una mayor flexibilidad, etcétera, que son valores además que están, la resiliencia, aunque yo siempre he sido bastante resiliente, que son consustanciales con los retos que nos está poniendo la sociedad actual. Antonio, y tú decides estudiar ciencias políticas y sociología en la Complutense. Ha llovido un poco, aunque se te ve muy joven, pero ha pasado unos años, además, años en una España, por un lado con esperanza de libertad, pero por otro lado muy movida, ¿no? A ti te pilla el 23F, te pilla acabando la carrera. Bueno, a mí sí, sí. Me pilla precisamente en un examen, pero tengo que comentar que no comencé primero con ciencias políticas y sociología, ¿no? O sea, primero empecé con derecho, y hasta tercero, en el CEU, que entonces dependía de la Complutense. Y curiosamente, en un examen de segundos, cuando me pilló por la tarde, es cuando me pilló el 23F, ¿no? ¿Por qué hice derecho? Pues porque me comieron el coco. La verdad es que no tenía claro lo que quería hacer al principio, o sí tenía claro, pero bueno, pues me dejé llevar mucho por la orientación familiar, ¿no? Ese tipo de carreras y tal. Enseguida, ya en tercero, prácticamente acabado, ¿eh? No creáis que lo dejé a medias, que era mal estudiante, pues me di cuenta que eso no era lo que me gustaba. Que a mí lo que me gustaba es más la orientación a las personas, las relaciones humanas y todo este tipo de cosas. Lo aprendí también porque mi padre era dueño era uno de los promotores de la famosa Escuela de Mandos Intermedios, que en su día promovía formación profesional de segundo grado en este tema, y yo empecé impartiendo poco a poco pues la materia de relaciones humanas. Entonces ahí fue descubriendo. Total, que con gran apoyo de mi familia, seguramente con gran dolor de mi madre, pero con un gran apoyo paterno, pues empecé a hacer ciencias políticas y sociología. Fue un cambio brutal, porque claro, estar estudiando en el CEU, una organización, una universidad privada, aulas pequeñas, etcétera, etcétera, te vas a un mundo pues muy politizado, muy revolucionario, etcétera, etcétera. Eso la verdad es que me vino francamente bien. Me di cuenta que de las dos cosas, ciencias políticas y sociología, hice las dos especialidades. La que más me gustaba era la sociología y la sociología del trabajo, y acabé la carrera con magníficas notas. Evidentemente pude convalidar algunas, con lo cual pues me permitió hacerlo mucho más rápido, y de ahí pues pasé a hacer un MBA de 2 años, que entonces era de 2 años, que hacía la Escuela de Organización Industrial, lo cual agradecí mucho, porque lo que se me da cuenta que para hablar de personas en las organizaciones, tienes que conocer las organizaciones y todo su entorno, lo cual aquello me vino fantástico. Así que la elección, pues fue, como ves, fue un poco a través del descubrimiento, me costó tomar la decisión. Oye, Antonio, pero ¿cuándo decides que el mundo de la empresa es para ti, ¿no? Porque claro, estudiando ciencias políticas y sociología, acabar pues como gerente, ¿no? En una compañía, ¿no? Incluso impulsándola o responsable de personas. ¿Cómo se produce ese cambio?
Bueno, pues realmente empezando como formador, muy pequeño, o sea, podía tener 20 años cuando empecé de formador ahí en formación profesional de mandos intermedios y era precisamente para gente de empresa, ¿no? Entonces ahí empecé a darme cuenta de lo complicado que era ese mundo, de la cantidad de variables que tenía, aspectos y la importancia que tenía las personas en ese lugar. Entonces, ahí es cuando me vino. O sea, me vino. Hasta entonces, yo no tenía una idea clara de qué es lo que quería. Ahí lo tuve bastante claro, por eso agradezco a mi padre la oportunidad que me dio. Y luego también tengo que decir que haciendo ciencias políticas y sociología, pues aprendí mucho de economía social en general, pero poco de empresa, ¿de acuerdo? Porque ahí se profundiza poco en la empresa. Y ese otro baño de realidad, de aprendizaje, me lo dio el MBA. Fantástico. Oye, una pregunta cambiando de tema, pero a ti te pilló la movida madrileña a una edad que la podías disfrutar. Vas estudiando mucho, ¿viviste la movida de cerca o la veías en la distancia con los libros? Sí. Yo la he vivido, no he desbarrado, pero sí, la he vivido. He ido a conciertos de muchísima gente. Me acuerdo el primero que fui fue el de Alaska y Dinarama, que me encantó, pero vamos, pude ir a una cantidad de conciertos, todavía lo sigo haciendo, ¿eh? Y bueno, y luego garitos de copas, etcétera, etcétera. También, sí, viví esa movida, lo que se llamaba aquí la movida madrileña, y la verdad es que fue una etapa estupenda. Hay gente, yo creo que ahora la gente joven también tiene muchísimas oportunidades, pero para nosotros aquello fue un auténtico despertar, porque además íbamos aprendiendo a medida que íbamos avanzando, ¿no? Veníamos de una sociedad un poco más gris, si queréis, más estructurada, etcétera, y aquí lo que fuimos encontrando es que podíamos hacer, reírnos, lo que queríamos, etcétera, etcétera, y que no pasaba nada, y al revés, y además era todo muy creativo, venía una canción y luego venía otra, y cada vez era más divertida, etcétera, sí. Y volviendo ya al entorno profesional, pero bueno, no podía dejar pasar esa pregunta. Tú empiezas en lo que en su momento era Andersen Consulting y luego estás bastantes años en la banca, ¿no? O sea, primero en Unicaja, después en Santander, ya con una posición, pues esto, ¿no? Director corporativo de formación y desarrollo, ya una posición que, digamos, tu familia, tus padres decían, bueno, pues ya le tenemos colocado, ¿no? Es decir, este ya lo tenemos encaminado hacia una dirección de éxito profesional máximo, pero decides irte, ¿no? Decides abandonar el mundo corporativo y empezar tus propios proyectos. Claro, esto te pilla ya, entiendo que con 40 y tantos. Sí, con 45 años. Con 45, claro. Ese cambio drástico lo hice con 45 años, sí. ¿Y cómo fue la experiencia? Y bueno, porque también para saltar al vacío, empezar, no es fácil, ¿no? Me imagino que el apoyo de tu familia, de amigos, ¿no? Pues sería importante. Bueno, y el apoyo de mi mujer también, claro, en aquel entonces, ¿no? Porque yo ya estaba casado. Bueno, pues realmente no empecé en Andersen Consulting, empecé en Arthur Andersen, ¿eh? En el edificio Windsor, aquel que se quemó luego, quedamos Arturitos, que empezó a surgir el germen de Andersen Consulting y dentro de Andersen Consulting el germen de lo que ahora es Human Talent, lo que entonces era gestión del cambio y ahora es Human Capital, Human Talent, como le quieras llamar, ¿no? Entonces, sí, fue una experiencia fantástica, porque además me dio la oportunidad de viajar mucho. Estuve un año en Angola, estuve otro año en México, en Portugal, en el Reino Unido, etcétera, etcétera. Entonces fue una experiencia totalmente fantástica. Luego lo que me sucedió es pues lo que le suele suceder a mucha gente que ha hecho una trayectoria como la mía. Estás cansado de viajar, yo ya de hecho tenía un hijo
y el último proyecto que me surgió es gerenciar el proyecto de la fusión de las 5 cajas andaluzas, ¿no? Y entonces, pues de ahí ya me quedé de director de recursos humanos de Unicaja. Entonces es mi baño ya de realidad en Unicaja con la fusión de aquellas 5 cajas andaluzas. Y después, pues tuve la oportunidad de ir al Santander, precisamente por un antiguo compañero que había estado conmigo en la consultoría, y bueno, pues volví al Santander de director de formación y desarrollo entonces. Y luego ya a medida que se fue desarrollando el grupo, pues ya lo llevaba a nivel corporativo y lo llevaba a nivel España. Allí en el Grupo Santander estuve 10 años, ¿de acuerdo? Y bueno, y tengo que decir que debo tener una cintura de avispa porque fui capaz de estar 10 años en la misma posición en un banco tan cambiante y tan flexible como es el Grupo Santander, ¿no? Luego, al final de los días, pues empezaron a pasar varias cosas, ¿no? Uno, ya después de 10 años, había una necesidad de cambio de ciclo a nivel personal, y luego pues hubo un entorno organizativo que ya no me era proclive, ¿de acuerdo? Entonces, supe aprovecharlo y ya con eso me lancé a trabajar y a emprender, ¿no? Inicialmente comprando una participación, creé ya entonces People First Consulting, y inicialmente comprando una participación de Psicosoft durante 3 años y luego posteriormente siendo uno de los fundadores de People Excellent, ¿de acuerdo? Después, ¿qué pasa? Pues que el mundo no sabes cómo viene. Entonces me llegó una consultoría catalana, unos headhunters catalanes muy conocidos, y me ofrecieron una posición para irme de director corporativo de una multinacional del cacao que se llama Natra, ¿no? Entonces, bueno, pues me fui de director corporativo de recursos humanos. Allí dejé en stand-by la sociedad y bueno, pues fue una época también muy positiva, muy internacional. También otro mundo, como era el mundo de las fábricas, de la producción, de la logística, etcétera, etcétera. Y bueno, llegó un momento que hubo un cambio en el consejo. Entonces, bueno, pues el presidente y el consejero delegado que me habían seleccionado, pues salieron porque hubo un cambio entre las distintas facciones de la propiedad. Entonces, en ese momento, sin que estuviera yo excesivamente amenazado, pues no vi las cosas y metí la pata. Entonces, en ese momento de cambio que siempre pues ves ahí y tal, esto lo digo como una experiencia que no se la recomiendo a nadie, ¿de acuerdo? Pues en ese momento me llegó una oferta para irme de director general de la Diputación de Málaga, ¿de acuerdo? Tener en cuenta que yo había vivido en Málaga como director de recursos humanos, entonces seguí allí de profesor en la escuela de negocios malagueña y el que ahora es el tercero de a bordo del PP, Elías Bendodo, había sido alumno mío y me hizo una buena oferta para irme de director general allí. Bueno, yo siempre he sido, me gusta conocer las cosas, me gusta, soy inquieto, como veis, y me fui para allá. Fue el mayor error de mi vida, porque las personas que venimos del mundo de la empresa no encajamos absolutamente nada en un entorno administrativo, funcionarial y político. Es que no encajamos absolutamente nada. Entonces, fue un año y medio de dolor. Ellos querían que renegociara el convenio, yo ese convenio no lo quería negociar, yo quería
hacer ajustes de productividad, pero no me dejaban, en fin, que estábamos en las antípodas de lo que había que hacer. Y ahí ya fue cuando decidí retomar abiertamente People First Consulting con algunos excompañeros que habían estado conmigo en People Excellent, y ya desde ahí no me he vuelto a cambiar. Bueno, que no está mal, una buena trayectoria y, bueno, intensa, ¿no? Además has tocado diferentes industrias y sectores, pero siempre vinculado a las personas y al liderazgo. Vamos a hablar ya por fin del Líder 5.0, que es tu último libro, ¿no? Publicaste hace apenas unos meses. Es verdad que de liderazgo hablamos muchísimo, ¿no? O sea, es algo constante. ¿Hacía falta otro libro más de liderazgo? Antonio, cuéntanos qué vamos a ver distinto. Pues sí, lo que no os he contado es que yo durante 20 años, ahora he renunciado a mi plaza, he sido profesor asociado de la Universidad de Alcalá, y precisamente las dos materias que daba era en grado liderazgo y management y luego en posgrado recursos humanos. Entonces, la idea del libro la tenía, ¿no? O sea, yo siempre he pensado que en temas de liderazgo había que decir todavía mucho más, y sobre todo con los cambios que se estaban avecinando. Pero claro, me entró la duda, digo, bueno, ahora escribo un libro y lo voy a leer yo y mi mujer si se apiada de mí, ¿no? Y de hecho, si nosotros en Google metemos liderazgo, salen más de 100.000 referencias, ¿no? Libros y todo este tipo de cosas. Entonces, claro, decir, oye, ¿por qué escribir un libro de liderazgo? Sí, no. Bueno, la realidad es que en contra de lo que parece, el liderazgo no es un océano rojo del que ya no se pueda seguir profundizando y hablando, y mucho menos ahora. El impacto de esta nueva sociedad en la que nos estamos adentrando está haciendo cambiar los paradigmas de la gestión de las organizaciones y de la gestión de personas dramáticamente, brutalmente, en la forma de pensar, en la forma de actuar, en todos los aspectos. Antonio, casi te iba a decir que podríamos hacer la analogía con lo que decíamos de la movida, es decir, aquello fue una revolución cultural, social, política, y estamos ahora en una nueva movida, podríamos llamarle la movida digital casi, ¿no? Porque... Totalmente. Y claro, los conceptos del liderazgo tradicional ya no valen, no son eficaces para estos momentos, ¿no? Y a mí, perdóname, porque te he hecho la pregunta, pero te la he hecho porque yo que he escrito dos libros también, hace un año, un poquito más, justo cuando llegaba la pandemia, hablé con mi editor y le dije, voy a escribir un libro de liderazgo. No he podido escribirlo porque no he tenido tiempo, pero me miró con una cara diciendo, bueno, ¿otro más de liderazgo? Oye, pues hay espacio, ¿no? Aquí Antonio nos lo demuestra hablando del Líder 5.0. Cuéntanos un poco el estilo del Líder 5.0, que yo hay muchas cosas que coincido con todo lo que propones. Bueno, vamos a ver, el estilo del nuevo Líder 5.0, que si me permites un paréntesis, 5.0 es un poco la sociedad en la que estamos ahora empezando a introducirnos de forma abrupta y brutal, ¿no? Que está tractorada, tú lo acabas de decir, por toda la transformación digital y que está tractorada también por toda la revolución industrial, IoT, robótica, etcétera, etcétera, y además en un entorno cíclico económico cada vez más abrupto, ¿no? Cada vez más cambiante. O sea, entonces estamos ahora mismo en una sociedad totalmente cambiante que ya en algunos sitios pues empieza a llamar 5.0, y eso es lo que justifica que hable del Líder 5.0. Sobre estilos, bueno, realmente los estilos clásicos tradicionales, que los analizo en el libro, pues modelos como el de Blanchard, de liderazgo situacional,
o modelos como el de Daniel Goleman, de estilos de liderazgo con impacto emocional, pues siguen valiendo. Es decir, la necesidad de saber aplicar con flexibilidad uno u otro estilo en un momento determinado, en función de las circunstancias o de las personas, vale. Pero esos son los basics, son las bases, ¿no? Y el cierto es que ahora mismo hay dos estilos que cada vez toman más peso y que son los ejes fundamentales y que subsumen los anteriores con muchas más cosas, ¿no? Uno es el liderazgo transformador. Vamos a ver, el líder tiene que saber transformar a las personas y a las organizaciones a largo plazo para que éstas supervivan. O sea, no vale de nada ser un líder durante un año. No, hay que saber mover, movilizar a la organización y transformarla para que siga creciendo y siga siendo competitiva. Porque es que si no, sencillamente la organización va a desaparecer. Y tiene que lograr transformar de forma competitiva a la organización y a las personas, implicándolas, motivándolos. Y ahí surgen muchos tipos de comportamiento que son necesarios, ¿no? Pues tener una buena visión estratégica, saber gestionar el cambio eficazmente, saber transmitir e implicar e influir a las personas en ese cambio, etcétera, rodearte de los mejores, saber hacer los cambios de forma oportuna, con flexibilidad, con innovación, con agilidad. Y luego el otro estilo de liderazgo que también es necesario y que cada día toma más peso y que lo estamos viendo es el humanista. Las personas son lo primero para transformar el mundo y para transformar las organizaciones. Entonces, si no hay personas, no transformas, ¿de acuerdo? Entonces, el trato, la conceptualización a las personas ha cambiado también. Ahora hay que saber conocer sus necesidades y darle solución en tiempo real. Las personas... los procesos administrativos lo que quieren es hacerlo simplemente con un clic. Lo que necesitan de los líderes y de sus organizaciones es que les escuchen, les atiendan y además les den respuesta de forma inmediata. Si además esto lo hacemos desde un punto de vista generacional, todavía más, ¿no? Las nuevas generaciones necesitan ese trato. Y las necesidades de las personas tienen muchas aristas, ¿no? Porque las necesidades de las personas está en el trato, está en la cercanía, pero las necesidades de las personas también está en su seguridad, ¿no? Por eso el líder tiene que saber generar confianza y convertirse en un líder de base segura, ¿no? Está en poder crear, en saber generar compromiso, ¿no? Y confianza para que las personas quieran desplegar su máximo potencial y contribuir a obtener altos niveles de rendimiento. Y las personas tienen también necesidades físicas y tienen necesidades psíquicas, ¿no? Y en este sentido, el entorno que vivimos ahora, que ya no es solo VUCA, es BANI, de tanto cambio, de tanta transformación, etcétera, uno de los aspectos principales es la gran incertidumbre que crea y el gran estrés que crea en las personas y en las organizaciones. Y además ha venido acelerado esto todavía más con el COVID, ¿no? Tal, entonces, a las personas hay que tratarlas de una forma integral, humanista, y hay que tratar de responder a todas sus necesidades, incluidas las psicológicas y las físicas, ¿no? Entonces, claro, el concepto de trato, de relación con las personas, va más allá de saber organizar las tareas y asignarlas, de saber desarrollar y entrenar, va mucho más allá. Correcto. Antonio, ¿y alguna idea de liderazgo que digas, oye, esto, por ejemplo, cuando tenía 25, 30 años, no lo sabía y ahora
es prioritario, más allá de la que nos has compartido ahora, ¿no? Que al final, lo que decías, ¿no? Entender a las personas, saber sus necesidades, responderlas en tiempo real. ¿Hay alguna otra idea que digas, esta es fundamental y yo hace 20, 30 años no la conocía? Te voy a responder con un ejemplo, ¿no? Una hijada mía, no puedo dar más datos, pues antes ya, ha entrado en una gran compañía, ¿de acuerdo? Muy buena. Y tú dices, estuve el otro día con ella, ¿qué tal? ¿Estás contenta? No. Joder, me quedé, digo, joder, pero si es una magnífica oportunidad, es una de las mejores, ¿no? Ella tampoco es tonta, es ingeniera, etcétera, etcétera, tal. Y lo que me comentó es decir, es que llevo aquí un año y medio y mi jefa no me conoce. Vale. Bueno, eso es un rasgo de líder arcaico que todavía se daba en muchas organizaciones y que se sigue dando. ¿De acuerdo? Se separa la vida personal de la profesional, ¿no? Parece que hay que poner un telón de acero, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, espero que el rasgo de esta gran compañía, con la cual me da una gran simpatía, pues solo sea de este tipo de manager y no del resto. Pero sí, ahora hay una necesidad de conocer a las personas. Y lo primero que tiene que hacer un líder es conocer a las personas. Pues nos quedamos con esta idea y también recomendaros a todos el líder 5.0, ¿no? Que es lo que viene ahora y realmente creo que todos lo vivimos en primera persona, que hay una transformación de las personas, de las organizaciones y está bien ponerse al día para ver qué tenemos que hacer para ser mejores líderes y encajar mejor. Nos quedamos sin tiempo. Nos queda la última pregunta, Antonio, y es ¿a ti quién o qué te inspira? ¿Quién o qué? Son dos cosas distintas, ¿no? Técnicamente, yo te diría que me han inspirado mucho los estudios empíricos sobre liderazgo. Me ha inspirado mucho, sobre todo en esta última etapa. Y yo ahí destacaría Daniel Goleman, Macbeth, últimamente Jim Collins. Toda esta gente me ha inspirado mucho. ¿Por qué? Porque razonan y justifican empíricamente todo esto que estamos comentando ahora y que se está convirtiendo en pautas de conducta. Aunque sí te diría que todavía queda mucho recorrido. En España todavía queda mucho recorrido. ¿Y el qué? Mi familia. A mí me inspira mi familia y mis amigos. Esto me inspira. Muchísimo. Fantástico. Pues nos quedamos con estas recomendaciones. Edu, ¿tú cómo llevas el liderazgo? ¿Eres ya 5.0? ¿Estás ya pensando en el 6? ¿Cómo lo llevas? Bueno, yo voy actualizando, sí. Oye, desde que uno intenta liderar cualquier cosa en la vida, la verdad es que es un constante de aprender porque evidentemente es un constante, pues hombre, de equivocarse, siempre intentando pues, que la equivocación tampoco sea muy grave, ¿eh? Pero oye, yo con lo que me quedo es con lo que llego a aprender y sin duda, gran parte de lo que soy como persona y profesional es gracias a la aventura de este podcast. Y a invitados como el que hoy nos ha acompañado, como es Antonio Peñalver. Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos. Pues nada, muchas gracias a vosotros por haberme invitado y la verdad es que el tiempo se me ha pasado volando. Espero que a los que escuchen el podcast les pase exactamente igual. Hombre, seguro que sí, estamos más que seguro que sí y desearán que vuelvas otro día, sin duda, así que volveremos a contactar contigo. Vamos, tenlo por seguro. Encantado, a vuestra disposición. Y David, ¿qué les decimos a las inspiradoras e inspiradores en este segundo capítulo de esta nueva temporada? Pues nada, lo primero, gracias por ser parte de esta fantástica comunidad. Cada vez somos más en YouTube, seguimos creciendo y luego en el podcast pues nos contamos por miles. Así que esto es fantástico. Muchísimas gracias por estar aquí. Luego, Antonio, un placer tenerte con nosotros. Y a todos vosotros recordar el reto líder de esta semana, que es
aparentemente sencillo, pero como decía Antonio, nos va a costar sentarnos en una terraza, en un jardín, en un parque, en un aeropuerto, en una estación de tren, y sencillamente apagar el móvil y durante 30 minutos observar a vuestro alrededor, pensar, relajaros y, oye, que el tiempo pase sin esa presión y sin esa necesidad de correr. ¡Feliz semana a todos! Suscríbete a nuestra cuenta de iVoox, Spotify, Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube.